Italia iba por detrás de España en esta segunda ola de la pandemia, pero sus datos se han disparado en todo el país. Han muerto 731 personas en 24 horas, es la cifra más alta de este otoño. Y los contagios no dejan de aumentar a pesar de las restricciones. Si en la primera oleada las regiones más golpeadas por el virus fueron las del norte, en esta segunda el COVID circula indistintamente por toda Italia. En Nápoles, al sur, se hacen test hasta en una iglesia. Lo bueno de esta historia es que el que se lo hace no lo paga. Ya lo ha hecho previamente un voluntario anónimo. Las grandes crisis se combaten y se ganan gracias a la solidaridad, nos dicen. Anche con la solidaridad. Las cifras de contagios no bajan. Más de 32.000 positivos en el último día. Pero lo que es peor, 731 muertos. Dicho de otra manera, cada dos minutos muere una persona con el COVID en este país. La población italiana es una de las más envejecidas del mundo y eso puede estar detrás de estas cifras. El epidemiólogo y estadístico Massimo Cicocci nos lo recuerda. Marzo era molto peggiore, pero no estamos peor que en marzo. La curva de contagios se ha aplanado. Es una situación casi constante. Y en breve podrán verse los efectos de las restricciones del gobierno. Y todo esto ha despertado una carrera frenética por hacer test los más posibles para detectar contagios. De momento en las farmacias italianas solo se vende este kit, es un test serológico que nos dice si tenemos anticuerpos, pero ya hay permiso para vender los antigénicos, los que nos dicen si tenemos o no la enfermedad. Venecia ha encargado autotest. Los primeros 5.000 están por llegar y hasta el propio presidente de la región ha hecho una demostración de lo fácil que es hacerse esta prueba.